Hola mis queridos marsupiales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Fur, Fur para los compas, ya se la saben, estamos en Crash Bandicoot 4, It's About Time, a punto de realizar el nivel Castillo Cortex en modo invertido, con todas las gemas y todas las cajas. Como ya vieron en el título de este video. Bien, pues vamos a comenzar. En realidad no es muy difícil, pero ya en estos niveles, pues ya sabes que te piden obtener todas las gemas. De hecho, prácticamente tenemos que tener todas las gemas, tanto en modo normal como en invertido, para desbloquear los atuendos. Venga. Bien amigos, vamos iniciando el nivel y vamos a romper unas cuantas cajitas y vamos a empezar a utilizar el Annie Loli para romper más cajas. Ahora cambiamos, rompemos todo esto. Salto, cambiamos, salto, cambiamos, salto, cambiamos. Me agacho, doble salto y cambiamos. Todo bien. Checkpoint. Esto va a ser rápido, ¿eh? Cambiamos, a ver. Desde aquí, barrida, doble salto. Salto, cambiamos, salto, cambiamos. Barrida, doble salto, rompemos este y nos quedamos por aquí. Ahora nos subimos a esta plataforma y vamos a romper exactamente la caja que se encuentra en la parte de arriba. Ahora, una vez que lance el fueguito, vamos a calcular un buen timing para poder romperlas. Cambiamos. Ahora salto, cambiamos. Muy atentos, cambiamos. Salto, cambiamos y todo bien. Checkpoint. Vamos a tener a Kupunawa ahora. Kupunawa y vamos a avanzar todo tranquilo. Cambiamos. Ok, utilizamos a Kupunawa y matamos a este enemigo. Quitamos. Ahora, atentos. Kupunawa y desde aquí doble salto, rompemos esta caja y avanzamos. Una vez que se quite el fueguito de estas cajas, vamos a romper ambas, ¿vale? Y ahora Kupunawa para activar nitro y romper caja. Quitamos, atentos. Kupunawa y desde aquí barrida, doble salto y doble salto desde aquí para romper esta cajita. Una vez que vengan los enemigos, Kupunawa y matamos a alguno. Atentos aquí, a ver. Kupunawa, doble salto, barrida y doble salto y llegamos sobrados. A ver, rompemos esta caja una vez que se quitó el fuego y una gran caída y vamos al bonus con 24 cajas. Atentos. Muy bien, a ver, Kupunawa y regresamos aquí. Atentos. Después de la caja de metal, Kupunawa y vamos a ir saltando sobre las nitro. Quitamos. Ahora, Kupunawa, saltamos. Regresamos con el segundo salto después de quitar a Kupunawa. Ahora, Kupunawa y regresamos hasta aquí para que explote todo y avanzamos. Kupunawa y que explote todo. Y una vez que el enemigo ha atacado, Kupunawa, barrida, doble salto. Rompemos esta caja, me agacho, doble salto para subir estas cajas de metal. Y vamos a llegar saltando hasta el interruptor. Desde aquí, una gran caída para romper todito. Y ahora saltamos, Kupunawa. Saltamos y bueno, después de destruir todo, avanzamos. Deberíamos de tener 39 cajas al finalizar y nos vamos. Ok, muy atentos porque viene una parte complicada. A ver, Kupunawa, barrida, doble salto y desde aquí barrida y doble salto y llegamos bien. Al tomar este checkpoint llevamos 64 cajas y atentos. Desde aquí, Akano, doble salto y llegamos aquí. A ver, barrida, salto a Akano y con el segundo salto deberíamos de ser capaces de obtener la gema oculta. Como recordarán, la gema oculta cambia de lugar en el modo invertido y bueno, ya la hemos obtenido. Ahora atentos, muy atentos aquí. Akano, doble salto para avanzar y quitamos aquí. Ahora Akano, un salto, doble salto y aquí Akano, un salto y matamos a este enemigo. Muy bien, ahora viene la parte complicada. Esta parte siempre me cuesta trabajo. Akano, doble salto y quitamos. Hemos llegado muy bien. Ahora rompemos estas cajitas y una vez que se quite el fuego, rompemos esta, activamos TNT. Akano, doble salto. Y ahora aquí muy atentos. Akano, un salto y matamos a ese enemigo. Vamos a romper una a una estas. Activamos la TNT, Akano, doble salto, quitamos, que se activen las TNT, salto, Akano y salto. Bueno, ahora, barrida, doble salto para regresar de esta manera y vamos a romper todas estas cajitas. Ok, atentos. Nos vamos a quedar muy en la orilla para que no nos afecten los láseres y desde aquí, doble salto y al tomar el checkpoint deberíamos de llevar 93 cajas. Tenemos ahí Kaika, muy bien. Por aquí vamos a utilizarlo, una vez que se quita el fuego hacemos una gran caída y vamos a romper todas y rompemos y cambiamos. Ahora, salto y
Una gran caída para romper todas. Atentos aquí. Ahora, salto, cambiamos, cambiamos. Y nos quedamos muy a la orilla. Salto, cambiamos, cambiamos, rompemos todo. Y ahora, salto, cambiamos, cambiamos. Y tenemos un Aku Aku. Nos vamos a quedar por aquí y salto, cambiamos, cambiamos. Ahora cambiamos y tenemos la TNT. Una vez que se quita el fueguito rompemos todo esto. Salto, cambiamos. Con Ika Ika estamos cambiando la gravedad, ¿no? Después de activar la TNT nos vamos a la izquierda y con doble cambio llegamos. Cambiamos. Ok, una vez que salgan los discos vamos a avanzar. Aquí nos quedamos agachados. Ahora salto, cambiamos, cambiamos y avanzamos. Nos quedamos agachados, doble salto y avanzamos. Me agacho. Salto, cambiamos, cambiamos y llegamos muy bien. Me agacho, doble salto y todo bien. Ahora vamos a la parte complicada, ¿no? Bueno, por así decirlo, en realidad se me hace mucho más complicado conseguir la gema oculta. Pero bueno, vamos a avanzar. Atentos, yo recomiendo pues, por si acaso romper estas cajitas, ¿no? Pero todo tranquilo, así, todo relax, mira, pum. Y ahora sí activamos las TNT. Una vez que exploten y que obtengamos el checkpoint, deberíamos de llevar 130 cajas. Ahora vamos a tener el Aniloli, lo utilizamos y vamos a subir a esta parte de los láseres. Desde aquí me agacho, doble salto y avanzo. Salto, Akano, salto, Kupuna wa y llegamos aquí para romper esta caja. Atentos con esta parte, siempre me cuesta trabajo con Ika Ika. Ahora Ika Ika, Ika Ika y subimos. Fuck. Bueno, me quitaron el Aku Aku, no me importa. Checkpoint y deberíamos llevar 132 cajas y tenemos a Akano. Atentos, Akano, doble salto y quitamos. Ahora. Salto, Akano, salto, Kupuna wa y avanzamos, tenemos a Ika Ika, cambiamos y cambiamos, Laniloli, Laniloli y ahora aquí me agacho, doble salto y quedamos justo aquí, en esta, arriba de los láseres. Ahora, atentos, me agacho, doble salto, TNT, barrida, doble salto, rompemos todo y llegamos a este checkpoint con 140 cajas. Vamos a tener al Laniloli ahora, muy bien. A ver, Laniloli y Laniloli. Salto, Laniloli y Laniloli. Atentos. Al segundo disparo vamos a avanzar con un doble salto de esta manera. Y desde aquí barrida, doble salto. Y seguimos avanzando con puro salto. Atentos. Aquí vamos a regresar por esta fruta y nos quedamos muy aquí, muy a la orilla. Y desde aquí barrida, doble salto para obtener a Kupuna wa. La vamos a utilizar a continuación de esta manera. Y avanzamos. Ika Ika cambiando y cambiando. Y vamos a llegar. ¿En serio me maté con el segundo salto? ¡Qué asco, amigos! Bueno, ni modo. Ya no pude obtener la reliquia perfecta, pero podemos avanzar. Ahora, Laniloli y Laniloli. Salto, cambiamos y cambiamos. Atentos, al segundo disparo, doble salto. Desde aquí, barrida, doble salto. Y llegamos aquí hasta esta TNT, todo bien saltando. Vamos a regresar por esta frutita. Y es que no, el juego de verdad que te castiga por tonterías. Aquí, barrida, doble salto y a ver... Kupuna wa para avanzar, ¿qué diablos fue esto? Ok. Ika Ika, cambiamos y cambiamos. Y obtenemos a Kupuna wa, así era. Ahora sí, Kupuna wa barrida y avanzamos con Akano, doble salto, Laniloli y Ika Ika finalmente, ¿no? Tan fácil que es, pero de verdad que te castiga por tonterías el juego. En fin, obtenemos este interruptor y vamos a tener todas las nitro, vamos a explotarlas y de esta manera tenemos todas las cajas. Ya tenemos la gema con todas las cajas y las tres gemas por las frutitas. Además, como pudieron notarlo, obtuvimos la gema oculta. Como pudieron notar, pues se puede hacer este nivel, obviamente, con reliquia perfecta en modo invertido. Si gustan, pues ahí está, pero yo lo recomendaría hacer mejor en normal, porque la gema oculta de verdad es una grosería. A veces no se obtiene y a veces te vas a atorar y no, qué asco, la verdad. Toda la mala programación del juego se deja ver en este nivel. En fin, amigos, pues vamos a obtener esta última gema y vamos a haber completado el nivel. De esta manera vamos a haber completado Castilla Cortex, tal vez no con reliquia perfecta, pero tenemos todas las gemas y además nos dieron a sujeto 299 que es Crash como en modo murciélago, está cool, me gusta bastante esa skin. Bien amigos, pues eso ha sido todo por este nivel, espero les haya gustado, ya sabes, de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más obviamente. Muchas gracias por haber visto este video, espero te haya gustado, espero te haya servido, te haya entretenido sobre todo.
Por último, me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales, que como siempre están apareciendo en pantalla, como lo son Facebook y Twitter. En Facebook estoy subiendo las fotos de los juegos que voy jugando, las que más me gustan, y además estoy realizando directos. Por si gustas pasar a apoyar, yo te recibiré con mucho gusto y sería de gran ayuda, de verdad, muchas gracias por el apoyo. En cambio, en Twitter en general estoy subiendo todas las fotos de los juegos que voy jugando. Si tomo alguna foto, se subirá a Twitter, y además estoy actualizando cada que subo un nuevo video a YouTube. Por si te interesa más esa plataforma, está esa opción también, ¿no? Muchas gracias por haber visto este video, de verdad, gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo nivel, en un siguiente video. Hasta la próxima, marsupiales. Así debería de ser todo tranquilo. Ahora, acá no, un salto. Fuck.